Arder. Arder es un proceso interno, desde la piel hacia adentro. Soy antorcha, llamas revueltas, chispas inquietas que consumen el leño sin tregua. Estoy hecho de madera de la cruz, de mis llagas sale luz. Soy candela lícita que se intensifica. Quemo vivamente el dolor y con mis lágrimas hago fogatas que dan calor. La vida se extingue y como el tronco queda deshecha y los recuerdos en brasas se funden, hierven junto a los hubiera. En un mundo sediento de cenizas, en un museo de ícaros. Todas las luces iluminan, pero no todas dan calor. Muchos caminan a ciegas porque caminan con la luz de otros, pero están oscuras por dentro. Luz prestada. Pero me gusta imaginar que podemos llegar a ser como una antorcha que arde e ilumina a pesar de los vientos en contra, pero aún más importante. Su propósito no solo es iluminar, sino encender otra antorcha y como meta final prender un fuego que nos ilumine a todos. Oh llama del amor, haz arder mi corazón indómito. Oh llama de la pasión, enciende el sueño eterno. Oh llama del espíritu, reparte los 12 dones para que el oscuro y ciego ahora tenga luz y guíe al hombre en el sendero. Oh llama de la sabiduría, avergüénzame si me vuelvo un necio. Oh llama de la muerte, festejo tu derrota, mi padre te venció. Oh llama de Cristo, antorcha divina, ilumíname hasta el último de mis días. Solo por ti ardo y solo tu luz reflejo. Siempre estoy ardiendo. Mi pasión no es una emoción ni una actuación, es una reacción involuntaria que no se rige por la temperatura de mi corazón, sino por el ardor del Espíritu de Dios. Antorchas humanas que hacen temblar al mal y lo obligan a pedir refuerzos. Cada día somos más los que escuchamos sonar la trompeta y gritamos, heme aquí, listos para la batalla. Haz arder las llamas de otros, y si tu luz no ilumina, no quieras apagar la luz de los demás.